arqueólogo Agustín Enrique Andrade Cuautle, coordinador de la sección de arqueología del centro en Oaxaca. Bueno, tienen un evento hoy aquí en Tuxtepec. Obviamente tienen algunos objetivos que se han trazado para conseguirlos al conjuntar a toda esta gente que viene de organizaciones, autoridades municipales. ¿Cuáles son sus miras como INAH? Bueno, nosotros como INAH, el principal objetivo del evento de este día es la difusión de lo que se está haciendo y lo que está por hacerse por parte del Centro INAH Oaxaca, a partir de la sección de arqueología. ¿A qué me refiero? Nosotros traemos una estrategia de trabajo que hemos desarrollado por ya más de un año y medio, en la cual estamos involucrando tanto a las autoridades municipales, agrarias, público en general, vecinos de zonas arqueológicas para la protección, conservación, difusión de la misma. Entonces, lo que nosotros esperamos con este evento es poder dar a conocer de una forma un poco más amplia la propuesta de trabajo que tendríamos para poder llevar a cabo en el municipio de Tuxtepec. ¿Por qué hasta ahora? ¿Qué es lo que no se había engranado? Porque estaba muy olvidada la cuenca por el INAH. Bueno, mira, resulta que Oaxaca es el estado que tiene la mayor cantidad de sitios arqueológicos registrados en el país. Lo que nosotros estamos ahorita implementando desde diciembre de 2010 es precisamente acercarnos a las diferentes comunidades donde sabemos que hay sitios arqueológicos y que, bueno, en el pasado, en Tuxtepec, todavía en la década de los 90s, 80s y un poco más atrás, se hicieron algunos trabajos de exploración en Ayotzintepec, aquí en la zona del castillo. Entonces, sí, efectivamente hay una brecha en el tiempo, pero que ahora estamos tratando de subsanar con estas nuevas propuestas, nuevas medidas que tenemos. El INAH, el Centro INAH, lo que está buscando es precisamente retomar y trabajar con las comunidades. ¿Qué confianza puede tener la población en el INAH luego de algunas situaciones que personalmente me tocó constatar en algunos reportajes que hicimos sobre el bagaje y el legado de Ayotzintepec, en donde incluso se habla de que había algunas vasijas trípodes que fueron llevadas por gente supuestamente del INAH, que fueron vendidas en el mercado negro de Europa, porque ya nunca más volvieron a regresar, y esa es la información que tiene la gente de este ayuntamiento. ¿Cómo romper ese temor, ¿no? Municipio. Bueno, mira, precisamente ahora en esta reunión esperamos poder contar con las autoridades de Ayotzintepec para poder tener un acercamiento. Efectivamente, no solamente en Oaxaca, en muchas partes del país se habla de que, bueno, llegan los arqueólogos, hacen sus exploraciones, se van, ¿qué se llevan? ¿Qué hubo? No se sabe. Eso es lo que se tiene, pero generalmente nosotros entregamos a las autoridades informes de las actividades, informes de lo que se encontró, informes de lo que se está haciendo y a dónde van a dar las piezas. Nosotros ahorita lo que estamos realizando, que estamos trabajando, es precisamente esa parte, que si vamos a ir a alguna comunidad, hablar con las autoridades, tanto agrarias como municipales, para trabajar de manera conjunta con ellos y no llegar el INAH, ya llegó, yo hago, me voy. No, estamos tratando de cambiar esta política, estas medidas que en algún momento pudieron haberse tenido y que hoy en día, precisamente por esa desconfianza, por esta situación, Aurelina lo que está haciendo es eso, a partir del trabajo con los municipios, con las autoridades, con representantes sociales, para que la gente tenga confianza en lo que nosotros estamos haciendo. Y no el hecho de que también sucede, mucha gente dice, yo tengo vasijas, yo tengo un montículo, no digo nada al INAH porque va a venir, me va a llevar a la cárcel, no. Nos van a quitar nuestras tierras, nuestra casa, no. Aquí la cuestión es simplemente poder trabajar de manera conjunta para poder establecer medidas de conservación, de protección y que la gente pueda confiar en el instituto, que encuentren algún vestigio arqueológico, nos hablen y nosotros podamos acudir. Claro, con el apoyo de las autoridades. Solos no podemos. ¿Y los ejes temáticos de hoy? Los ejes temáticos de hoy. Tenemos una primera ponencia en la que se va a hablar sobre la arqueología de Tuxtepec. Datos que se han recabado del siglo pasado y algunos un poco más atrás, y lo que se ha estado haciendo en los últimos años. Algo interesante que destacar de allí, de esos datos que de esa parte, de esa parte lo interesante es toda la arqueología de Tuxtepec, de toda la región. ¿Por qué? Porque mucha gente, incluso nos hemos topado con gente, ¿en serio? ¿Hay vestigios? ¿Hay arqueología? A pesar de que conocemos el castillo y a pesar de que está el Nuevo Mundo y a pesar de que hay varios sitios arqueológicos en Ayotzintepec, por ejemplo,
que son evidentes, hay mucha gente que dice, ¿tenemos algo allá? ¿Hay algo ahí? Entonces, esa primer ponencia se va a basar en eso, en dar a conocer la parte de la arqueología de esta región, de Tuxtepec. La segunda ponencia es sobre lo que se está elaborando, son algunos ejemplos de los trabajos arqueológicos que estamos llevando a cabo en todo el estado. Una tercera ponencia habla sobre la parte de cómo nosotros nos apoyamos a partir, en este caso, de Marta Sukonoski, en todo el trabajo gráfico, fotográfico, de video, para poder también hacer esos registros de los sitios arqueológicos. Y finalmente, la última ponencia, relacionado con esta pregunta que me decías, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después de que se encuentre un vestigio arqueológico? Esa última ponencia habla sobre cuáles son las medidas de protección, de conservación que actualmente se tienen, que actualmente se manejan y cómo y qué resultados estamos teniendo. ¿Qué pasará con los esfuerzos comunitarios como el de Cerro Marín en Valle Nacional, en donde tienen museos que ellos mismos han implementado con su propio manejo y su propia conservación? La idea es que ya que estamos en esta zona, ya que nos hemos acercado a trabajar con diferentes comunidades, de entrada el primero es hacer el contacto con las autoridades. Las autoridades, como te decía, municipales, agrarias y las propias del comité del museo. O sea, no podemos llegar, ¿sabes qué? Somos Sina, danos chance de entrar. No, tenemos que hacer la gestión de que, bueno, estamos aquí, vamos a ver. ¿Tienen registro de las piezas? ¿No lo tienen? ¿Qué estado de conservación? No para juzgar, sino para ver e implementar y recomendar medidas para que estos vestigios arqueológicos que se encuentran ahí se conserven por más tiempo y en mejores condiciones. Entonces, la idea que nosotros traemos en este caso es poder aportar un poco del conocimiento técnico a los diferentes museos a partir de acercarnos a ellos, ver también el acercamiento de la Unión de Museos Comunitarios que se encuentra en Oaxaca por más de 25 años, que se acerquen a ellos, que haya capacitación, que se vea toda la logística que se tiene y que podría el instituto, no de manera económica, porque desafortunadamente el instituto no cuenta con recursos económicos, pero sí de manera técnica y con asesoría, ¿qué se puede hacer para la conservación y la difusión de estos vestigios?